siempre hemos pensado que mi madre hizo eso porque ella estaba en un pozo. Nunca hemos tenido un sentimiento de reproche, digamos. Clara y yo siempre hablamos del problema y siempre nos apoyamos mutuamente. Porque si no puedes sacar las cosas que piensas, yo lo pasaría fatal. En cada caso de suicidio hay hasta 6 o 7 personas que se consideran supervivientes de ese suicida, cuyas vidas se ven profundamente afectadas por el suicidio. Son familiares y amigos que les cambia la vida porque se ven inmersos en esa vorágine de sentimientos que supone, que genera el suicidio de un familiar o un amigo muy cercano. Haber vivido con una persona con depresión y haber sufrido un suicidio me ha marcado y a mi familia la ha marcado muchísimo. Yo podía estar normal, yo hablaba de cualquier tema bien, pero era sacar el tema de la muerte de mi padre y yo me quedaba mudo. Es como si fuera algo muy íntimo tuyo. Es como si fuera un secreto que no te hace falta que sepa nadie. No puedes imaginar qué complicado es planear un matarte. Es absolutamente terrorífico. Y no hay palabras. Tengo escalofríos justo pensando en ello. Una persona muy dulce, muy, muy, muy dulce, y era una persona sobre todo muy trabajadora y muy constante, cosa que no he heredado. Era una persona con muchas vivencias, como ya decía, tenía una mochila a las espaldas muy grande, pero bueno, esto la hacía también un poco una gran desconocida. Para mí era una persona con muchas contradicciones. Básicamente empezó su vida estudiando y queriéndose formar, trabajando desde muy joven, y entonces derivó su vida laboral hacia una parte económico-comercial como muy estresante, muy de yuppie, esa época, ¿no? Pero por otro lado tenía un tema como muy espiritual y muy interior, que quería muchísimo a sus hijos, por ejemplo, y así, ¿no? Pero que desgraciadamente, a causa de su enfermedad y tal, pues fue como perdiendo un poco el contacto con la realidad y con todo eso, ¿no? Entonces todo era como muy exagerado, tanto la parte laboral como la parte afectiva también, ¿no? Yo recuerdo que a los 12 años, como muy pronto, me empecé a dar cuenta que mi madre tenía un problema grave. No sé, a veces llegaba a casa y se ponía a llorar mi madre conmigo. Y yo lloraba con ella. Siempre la recuerdo en periodos depresivos, en periodos tristes de su vida. Claro, casi prácticamente toda nuestra relación.
creo que un día cuando era más pequeña le dije, ay mamá, siempre estás triste. Para mí el alcoholismo fue el detonante, quizás para ella tapar toda esta parte depresiva, ¿no? Y cuando el alcoholismo ya empieza a formar parte, ¿no? A verse, a ser muy evidente, ¿no? Que ahí me asusto un poco, ahí sí que la cosa empieza de mal en peor, ¿no? Muy mal. O sea, al llegar a casa y que hace 2 días que no sale de la cama o cosas de este tipo. Mi tía me explicó que, me contó que mi madre tenía un problema y que la tenemos que ayudar todos. Pero a mí me costó mucho verlo eso. Porque mi madre para mí era como todo. Mis sobrinos siempre tuvieron una actitud como de cuidadores, muy desde el principio, ¿eh? Vamos, yo ahora los veo a ellos y estoy admirada. O sea, Adrián estaba solo en casa y de repente su madre se desmayaba o le pasaba alguna cosa y el tío con, no sé, 6 años, pues abría la puerta, se iba a la vecina que sabía que era médico y le llamaba, ¿no? Y le decía, ves que mamá está en el suelo, pero, o sea, él seguramente estaba angustiado porque yo intentaba llamar mucho y tal. Pero te decía, no, todo controlado, he ido a la vecina, ha venido, resulta que mamá pues, ha tenido un pequeño desmayo, pero está bien y controlada y tal, ¿no? Y tú ya estabas como, bueno, vale, pero a ver, es que, ¿y tú cómo estás? No, bien, yo ya he cenado huevos, cada noche cenamos huevos, pero bien, he cenado y no pasa nada, ¿no? Y tal. No se puede decir que nadie goce de plena salud mental. Todos somos susceptibles de tener periodos de trastornos más o menos pues, graves. Pero el concepto de salud mental y la afección, el trastorno psíquico, está presente en casi todos los casos de suicidio. Recuerdo que con 12 años yo tenía ideación suicida ya, que estaba en mi escritorio, en donde vivíamos antes, tenía el escritorio y la ventana encima del escritorio, ¿vale? El escritorio a la altura de la ventana. Y estaba ya subida encima del escritorio y me vio mi vecina, la amiga de mi madre, y me vio y me dice, Elena, ¿qué haces? Entonces ya, no, estoy aquí cogiendo un libro. Pero yo ya estaba a punto de tirarme. Yo cuando tenía 12 años, yo no me duchaba si no me duchaba mi madre. Y mi madre nunca tenía tiempo y me duchaba una vez a la semana. Y el pelo, pues, bueno, iba hecha una porquería al colegio. Entonces sé que recuerdo que me insultaban, me decían de todo. Y ahí me sentaba muy mal, Y ahí es cuando yo empiezo a sentirme mal. A partir de los 16, sí que entonces habían unos enfados desproporcionados, unos arranques no de violencia, sino, bueno, violencia verbal, eso sí. Bueno, era insoportable el tema de los tacos, de enfadarse muy rabiosamente por pequeñas cosas. Entonces empezó a tener ella una angustia interna, pero tampoco se sabía expresar. Yo tampoco la sabía entender, o sea, hablábamos mucho, esto sí que ha sido una suerte, que todo lo que le pasaba me lo contaba. Yo sentía, yo le decía a mi madre que sentía que estaba poseída, porque hacía cosas que yo no quería hacer, pero no podía evitar hacerlas. En septiembre del 2001, yo le pido ayuda a mi madre, vamos al médico, y me dan cita para febrero del 2002. Y a principios de febrero ya hago mi primer intento de suicidio. Me tomo unas pastillas que se tomaba mi madre, bueno, mis padres se fueron el fin de semana y yo básicamente los eché, iros, no os preocupéis, para quedarme sola y tomarme las pastillas.
me lo comentó al día siguiente, que no se encontraba bien, que tal, y claro, corriendo a San Juan de Dios, allí ya no le pudieron hacer el lavado de estómago, entonces ya la internaron nada, un par de días, pero error, por no saber qué pasaba, claro, con los familiares, qué ha pasado, todos allí, un regalito, bombones, tal, claro, esto es, ahora lo sé, perjudicial, porque es como darle un premio a un problema. Un adolescente puede intentar suicidarse porque está deprimido y la vida ya no tiene sentido y tiene la sensación de que está en ruina total y lo va a suspender todo y los amigos lo han dado de lado y no espera nada de la vida y tiene una gran desesperanza. O se puede intentar suicidar porque piensa que le persiguen o que le van a hacer daño o escucha una voz en la cabeza que le dice que tiene que matarse. O puede intentar suicidarse simplemente como un acto impulsivo, ¿no? Dentro de un trastorno de conducta más generalizado, que tiene una facilidad enorme para actuar, y una de las formas que hace de actuar es quitarse la vida, ¿no? O puede no intentar suicidarse, pero sí hacerse daño, no calcularlo bien y conseguir el suicidio, ¿no? O sea, se puede llegar de múltiples vías. Al segundo intento, que se tiró al mar, pues claro, la policía a las 3 de la mañana... pues que habían sacado a mi hija del mar, bueno, al hospital otra vez. Otro intento de suicidio cortándose las venas. Bueno, así 6 hasta el 7º, que se tiró al metro. Yo recuerdo el estar en la vía del metro, intentar levantarme ya no poder levantarme. Me dio un golpe en la cabeza, aquí tengo un bultito, y bueno, un bultito, una hendidura. Entonces me operaron de la cabeza para quitarme ese hueso que se había hundido. El brazo lo tengo todo como si estuviera quemado, pero que en realidad es todo rasgado del metro. Y la paraplegia. Las motivaciones que tienen los suicidas son muy variadas. Sin embargo, hay un denominador común en todos ellos. Y el denominador común es el sufrimiento. El sufrimiento y la desesperanza. Es muy simple. Es como, sufro tantísimo en esta vida que prefiero morir que seguir viviendo como estoy viviendo. Y ahí ya no tienes capacidad para pensar en la gente que queda después. O si tienes capacidad, tienes una imagen totalmente distorsionada y piensas, digamos, que es lo mejor para esa gente y que esa gente lo va a entender, se va a recuperar y que les vas a hacer un favor. Luego tendrían que ver, digamos, a los familiares cómo quedan para que vieran que no es en absoluto así. El suicidio de mi padre fue algo que nos dejó completamente, no sé, nos resultaba imposible asimilarlo. Era algo que se imponía, pero que era inconcebible para nosotros durante mucho tiempo. Fue algo que no podíamos asimilar, que no podíamos entender, que nos parecía que no podía haber sucedido, que no nos podía haber sucedido a nosotros. Antonio, mi marido, era un hombre bueno. Era tan bueno que apenas hablaba. En parte yo me parecía que lo conocía y me gustaba que fuese calladito y prudente, sí. Sí me gustaba su forma de ser, pero no sabía yo hasta qué grado de daño tenía. Era muy adelantado en su época en cuanto a permitirme, entre comillas, que me sacara el carnet, que estudiara, que me fuese fuera con 7 hijos
Y el más pequeño, con 4 meses, me iba cada mañana a las 7 de la mañana para el hospital para hacer las prácticas. Como hablaba poco y hacíamos un viaje, por ejemplo, de aquí a Málaga, y no hablaba nada, yo siempre pensaba, eso es que no me quiere, eso es que no me quiere. Yo me resentía también de ánimo. Pero nunca pensé que tuviera una enfermedad tan profunda. Una de las cuestiones que más angustiaban a mi padre a lo largo de toda su vida era la posibilidad de una ruina anticipada. Él anticipaba la posibilidad de una ruina económica que nunca se dio, pero que le angustiaba profundamente. Y decía una frase: esto no puede ser, esto no puede ser. Decía, ¿cómo no va a poder ser? Si hemos pasado ya, por ejemplo, 30 años ya diciendo tú que no puede ser y hemos podido, porque el no puede ser era el gasto, llevar la casa para adelante y lo que suponía el coste de la vida. Un sábado por la mañana sentí un golpe, digo, es que está lavando el coche. Pensé que era la puerta del coche. Y al ratillo sentí otro golpe. Y digo, esto me confirma que está lavando el coche, limpiándolo. Nunca sospeché ni pensé que fuese un tiro. Eran tiros. Muchas veces una complicación más del trastorno mental. Y la mayor parte de los trastornos mentales, sabemos que el 70% más de los trastornos mentales aparecen en la infancia y adolescencia. Es rarísimo el ver una depresión que realmente no haya tenido alguna sintomatología depresiva en la infancia. Es muy raro ver un niño seguro de sí mismo, con un buen vínculo fuerte, que no tiene ansiedad de separación, que va a la guardería y se queda tranquilo, que se adapta bien a los cambios, que de repente hace un trastorno de angustia, un trastorno de ansiedad. Cuando eres pequeña no sabes lo que falta. Es solo cuando eres mayor que piensas, bueno, soy así por estos motivos. Pero entonces yo pensaba que la vida era bastante perfecta. Tenía una infancia bastante privilegiada, pero un poco triste. Mis padres eran muchísimo mayor que yo, mis hermanos mayor también. Entonces estaba súper sola. Mis padres no mostraban mucha afección, estaban bastante fríos ambos. Y me mandaron siempre fuera a jugar en el jardín o tenía un caballo y siempre estaba fuera montando. Nunca mostraba mis emociones. Tenía como miedo a todo el mundo, tenía miedo de la vida. Y luego fui al colegio internado y ahí estaba bastante feliz. Pero esto es porque no estaba en casa. Y estaba la única niña que no estaba deseando las vacaciones. Tenía lo que quería y necesitaba. Pero, por ejemplo, mi madre nunca me daba un beso, creo. No me acuerdo mi madre dándome un abrazo o un beso nunca. La verdadera prevención es la que se hace en las primeras etapas de la vida, ¿no? Y en las que se generan niños con vínculos fuertes
niños seguros de sí mismos, niños que saben que pueden modificar el entorno. No hay mejor forma de generar desesperanza que yo no sea capaz de controlar. Que da igual lo motivado que esté, la cantidad de trabajo que le ponga, las ganas que le ponga, lo bueno que yo sea, que de forma independiente voy a recibir palos o premios desde el exterior. Eso va a generar una persona absolutamente insegura, que en un momento de debilidad o en un momento de crisis va a hacer crack y va a ver el suicidio como única forma de salida. Mi madre murió por suicidio, yo tenía 13 años, era un niño. Y ese día yo llegué del instituto a la hora de comer, como siempre, y yo vi a mi padre dentro de casa, el cual hacía 10 años que no pisaba. Y me pregunté qué hacía allí, me quedé en shock y me dijo que había tenido un accidente mi madre. La muerte por suicidio es una situación muy rara y sobre todo muy, muy violenta. Yo creo que es la dificultad de esta muerte, ¿no? Recuerda un poco el accidente de tráfico, ¿no? Tú no te esperas, puedes tener intuiciones, pero no te esperas que un día alguien llame a tu puerta y diga, ¿conoces a esta señora? Me ha sucedido esto. Es súper violenta. Y también hay un tema complicado igual y un poco raro, puede parecer raro igual, ¿no? Que es un poco de paz interior cuando eso ocurre, o sea, del final de algo que tenía que acabar, ¿no? Y que, bueno, que si era consciente, inconscientemente, dopada o no dopada, ha tomado esa decisión del suicidio, pues es esa y ya está, y la aceptamos. Claro, fue una situación muy, muy, muy heavy, pero de alguna manera me quedé tranquila por ella. Es que es una sensación muy extraña y de hecho tenía muchísima culpabilidad por este sentimiento. O sea, yo hablaba con todo el mundo y era como, ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre, ¿no? En plan, qué joven y su madre, ya ha pasado esto. Pero ellos no comprendían el sufrimiento que mi madre había tenido durante 20 años. Es que la gente no es consciente y no lo sabes hasta que hablas con la persona y la persona te dice, es que no me puedo levantar de la cama, es que lo he intentado. Es que te escribe cartas y te lo expresa de mil maneras, ¿no? Y tú hablas con ella, ¿no? Y es como, pero si estás bien, no tienes trabajo, nos tienes a nosotros, nosotros somos personas sin ningún problema, ¿no? Y es como, no es algo físico, es una enfermedad física. Por lo tanto, cuando sucedió esto, yo lo comprendí. Es muy fácil caer en una depresión. Hay muchísimas cosas que te pueden hacer caer en una depresión. Pero yo lo veo con una enfermedad grave y durísima. La peor. Yo creo que es la peor enfermedad que existe. Cuando me llamó por teléfono mi tía para decirnos a mí y a mi hermano que nuestro padre había muerto, aquel momento dijo, ha habido un accidente. Mi hermana intervino en el teléfono y dijo, no ha sido un accidente. Mi expresión de desesperación era ¡Dios! Muy fuerte. Y lo repetí varias veces. Y ya mi cuñada que vivía en esa finca de al lado
lo escuchó, los primos también lo escucharon. Los gritos eran desgarradores. Una tragedia, ¿no? De repente, bueno, escuchas gritar a tu madre, a tu hermana y te preguntas qué está pasando, qué está pasando. Y bueno, me levanté y yo pensaba que era un sueño, era un mal sueño que no terminó nunca. Al final te das cuenta que va pasando el día, que aquello es real y que te ha cambiado la vida. De repente, todo lo que parecía estructurado en tu vida, de, pues eso, de niño o adolescente de 14 años, se trastoca por completo. Y fue complicado. De los siete hermanos, los dos más afectados por la muerte de mi padre fueron los más pequeños. José Luis, Isabel, eran los que vivían en la casa todavía. Los mayores ya éramos independientes, trabajábamos, pero ellos dos eran muy jóvenes todavía. Y mi hermano pequeño, José Luis, se quedó fuera de la realidad. Durante mucho tiempo también tuvimos la sensación de que el mundo no iba con él. Estaba en las nubes. Dejó de estudiar. Era completamente ajeno al dolor que expresaba mi madre casi a diario. Él miraba hacia arriba y decía, ¿qué está pasando aquí? Estaba congelado, estaba ausente. Yo no quería asimilar esta realidad tan dura. Era un mecanismo de abstracción para defenderme de una realidad demasiado dura para un niño tan joven, ¿no? Recuerdo algo que después me dijo mi hijo José Luis, que él no sabía qué hacer. Cuando el padre murió, nos sentábamos delante de la chimenea en un sillón y yo me ponía a un lado, mi hija Isabel al otro y en medio, abrazados los tres. Y dice, mamá, yo cuando las dos ponía ahí a llorar, no sabía qué hacer. Él era pequeño para poder sacar sus emociones o lo que sea. En estos casos, en los casos de muerte por suicidio, existe una gran culpa. Las personas se sienten culpables por no haberse dado cuenta, por no haberlo detectado. Existe también un gran enfado. Muchas personas se enfadan porque se sienten abandonados, porque se preguntan cómo has podido hacerme esto. Y también existe, sobre todo, una gran vergüenza. Vergüenza al juicio de otros familiares más lejanos o de vecinos, con lo cual se tiende a ocultar. Para mi madre fue durísimo. Se culpabilizaba, no lo entendía, le dolía y lloró muchísimo. Lloró mucho, mucho, durante mucho tiempo. Sí, también, porque también escuchaba a alguien. Mi marido estaba muy solo, como yo estaba trabajando. Eso era criticado también. También vinieron otros familiares a hacerme la visita, pero ¿por qué no lo llevaste al médico? Yo me sentía muy culpable, muy culpable. Mi madre vive en Málaga, en una casa en el campo. Ella ahora mismo vive sola. Mi hermano Carlos y yo vivimos aquí en Madrid. Intentamos ir una vez cada mes, cada dos meses, para visitar a mi madre, donde vive ahora, ¿no?, que es la casa donde mi padre murió.
una vez médicamente Elena ya se podía levantar de la cama, entonces me vinieron a buscar para hablar con una psicóloga. Y me dijeron que qué había pasado para que mi hija se intentara suicidar. Le expliqué un poco la historia de cómo había ido, pero que yo no estaba conforme con el diagnóstico que me habían dado hasta entonces, que era primero una depresión por la juventud, porque bueno, las parejas que tienen ahora las se cogen, se dejan, que, bueno, un adolescente. Otro diagnóstico que era un trastorno de personalidad sin diagnosticar. Claro, yo intenté por todos los medios pedir información y casualmente pude ver en diagnósticos de trastorno de personalidad que hay 10 clases. Uno de ellos es el trastorno límite de personalidad. Un trastorno límite de personalidad básicamente lo que genera es una exageración de las emociones, ¿vale? Un conflicto de emociones internas que hacen que no sepas lo que estás sintiendo y que no entiendas lo que sientes porque es muy exagerado. Yo realmente generaba muchos problemas en casa porque eran discusiones de tú estás tratando mal a la hija porque la culpa es tuya, la culpa es no sé qué, la culpa, ¿sabes? Realmente genera muchos problemas. Y yo veía que todos los problemas eran generados por mí. Y yo pensaba, bueno, pues si yo me voy, todos los problemas acaban. Y realmente mi idea era esa. O sea, si yo me mato, ayudar a mi familia. Existen muy pocos suicidios en los cuales la persona que se suicida no tiene una enfermedad mental. ¿Cuándo eso sucede en una etapa como en la adolescencia, ¿no? En la que lo natural es que se está al principio de la vida y que uno tiene muchísima trayectoria por delante? En la inmensa mayoría de los casos, si no es el 100%, en el 99% de los casos hay por debajo un trastorno mental. La primera vez que me notaba súper deprimida era con 19 años. Me sentía distinta que los demás. Como estás andando en otro planeta. Que no podía comunicar siempre con la gente. Hasta que, en fin, salió de mi país. Estaba siempre viajando. Porque no aguantaba estar cerca de la familia, que es una pena, no era exactamente su culpa, pero es circunstancias. Inaguantable. Seguramente que todo el mundo ha despertado del peor pesadilla, con tristeza o terror o lo que sea, y en un cuestión de segundos dices, uy, qué bien he despertado. Esto, la única descanso que tienes en el día es si estás dormida, te despiertas y el pesadilla empieza. Un dolor psíquico que escuchas gente que está muriendo de enfermedades horrorosas y piensas que ¿por qué no puede ser yo? La persona con ideación suicida siente un gran sufrimiento, tanto una gran angustia, tanto que no somos capaces de llegar a comprenderlo. Precisamente este sufrimiento y esta angustia les hace distorsionar la realidad. La persona piensa que ese sufrimiento va a ser para siempre, que nunca va a acabar. Y por tanto creen, de alguna manera, que el quitarse la vida puede ser la solución a todos sus problemas. Fíjate, yo estaba sufriendo tanto que no llegaba el día que pensaba hacerlo. Lo hizo antes, porque el dolor era
cual que no podía aguantar un día más. Lo hacía con pastillas, tomado con whisky. Y esto es lo que me salvó, porque había un momento de euforia antes de caer. Entonces empezaba a llamar a la gente para despedirme. Y alguien ha visto lo que estaba pasando y me vinieron a salvar. En mi familia, el tema del suicidio lo hemos hablado abiertamente, sí, desde el mismo día. De hecho, en la primera noche que mi madre murió, casi no dormí, precisamente, hablando, comentando las dudas o los sentimientos que nos estaban pasando a todos por la cabeza. Yo creo que tanto yo como mi hermano hemos superado la situación y hemos tenido un duelo súper bueno por el hecho de hablarlo y de ser conscientes del problema. ¿Y tú qué has dado? Tanta sensibilidad como tú, sabo que no. Yo soy como el más fría. Pero sí que todo el tema de l'amor a viatjar, ser una persona molt sociable, en facilitat també per conèixer gent, treballadora. I creus que ens podria passar el que li va passar a ella? No, home, jo crec que això li pot passar a tothom, no en general. El que sí que aprens és a... potser aprendre decisions a partir d'aquesta experiència, no? I jo, si em trobés amb la mateixa situació, potser actuaria diferent. I tu? T'ho has plantejat? Sí, a mi em fa bastant de por aquest tema. Em fa por tenir problemes, tenir aquests problemes. És algo que no vull fugir d'això. Només pel fet de passar per això, ja per mi seria algú. I és això, és aquesta part que he heredat. D'aquesta sensibilitat davant les coses. De que moltes coses m'ofenen. Tinc la pell molt fina. Clara i jo nos hemos apoyado mucho siempre. Hablando de ello. Porque si escondes el problema no... no hay manera de solucionarlo, ¿no? Hablado cuando ha pasado bastante tiempo, ¿no? Hasta que no pasaron muchos años, no empezamos a hablar un poco. 10 años después, y era la primera vez que hablábamos. Sí, desde luego, tener una conversación sobre la muerte de papá con el resto de mis hermanos, ninguna. No. Bueno, en general nosotros no hablamos mucho. Sí, ahí voy. Entre nosotros, de nada. Sí, sí. Pero eso entre que dolía y por otra parte resultaba tan complicado, tan difícil de entender. Nos resultaba inabordable, ¿no? No sabíamos qué decir. No sabíamos qué decir. Pues yo he estado muchos años y... sin querer decir la palabra suicidio, hasta hace poco, siempre decía murió. Mi marido murió, o tu padre murió, o cuando tu padre murió, hace tantos años, la palabra murió.
Yo nunca he tenido problemas para decir que se suicidó. Para mí ha sido, bueno, sí, un sufrimiento íntimo, familiar y bueno, pues la pérdida de un padre. Pero cuando me han preguntado siempre he respondido sí, que mi padre se suicidó y que yo era joven y... bueno. Cuando yo fui a sacar una partida de defunción, la persona que estaba allí atendiéndome abrió un libro y leí yo muerte por arma de fuego en la zona cardíaca. Me impactó muchísimo. Yo cuando todavía no decía abiertamente, no hablaba de esto, siempre me preguntaban, ¿y tu padre? Yo decía, mi padre murió del corazón. Tiene poco sentido, ¿no?, el quejarnos de que uno de los grandes problemas que tiene la salud mental, la falta de salud mental, temas psiquiátricos, es el estigma, cuando somos nosotros en ocasiones los que a través del tabú, ¿no?, promocionamos ese estigma, ¿no? Y el caso del suicidio es un problema enorme que tenemos que afrontar y de lo que no se habla no se puede solucionar, ¿no? Llegué al hospital de rehabilitación, echaba un trapo que me podía coger con pinzas y me caía. Y me acuerdo que cuando las poquitas horas que me podía levantar me iban a ver a los que jugaban a básquet, que entrenaban allí en el mismo hospital, en silla de ruedas. Y me encantaba verlos porque, claro, los veías que se caían al suelo y se levantaban con una mano. Y dices, pero bueno, ¿y esto cómo puede ser? Esto es imposible. Y ya con los años, entonces ya ahí empieza mi... Bueno, pues si ellos pueden, yo voy a poder también. En el hospital van a probar diferentes deportes. Básquet, tenis, esgrima, halterofilia. Y bueno, yo los pruebo todos. Pero el que me... Realmente cuando ya lo pruebo, el que me tira es el tenis. Poquito a poco me pongo en serio a partir del 2008 y me pongo las pilas de decir... Voy a darlo todo, voy a intentar ir a Londres. Y ahí empieza mi recorrido fuerte con el tenis. Empiezo a entrenar todos los días, de lunes a viernes, a mediodía, entrenando sola, entrenando también con compañeros. Entonces ya me llaman para la Copa del Mundo, poquito a poco, voy mejorando el nivel hasta que conseguí clasificarme para los Juegos Paralímpicos. Que ahí no hice nada, perdí en primera ronda, pero me lo pasé de muerte. Creo que Elena ahora mismo es una persona diferente, totalmente. Sí, entiendo que aparte de que haya tenido los problemas que haya tenido, la enfermedad y demás, pienso que esto lo que te hace es... cuando tú haces algo como esto, te puede ocurrir dos cosas, o hacerte más débil o hacerte más fuerte. Yo pienso que haya hecho más fuerte. Normalmente los trastornos de personalidad al límite se tratan entre 2, 5 o 7 años, si el enfermo ya ha aceptado que tiene la enfermedad mental. A partir de aquí hay buenos resultados. Se pueden integrar perfectamente a una vida normal, sabiendo que tienen momentos de crisis, de angustia, que pueden controlar y que pueden tener una ayuda, que esto es muy importante. En un momento dado y puntual pueden necesitar una ayuda y poderla pedir. Esto es muy sano para ellos. Un potencial suicida, para mí, entre otras cosas, necesita apoyo psicológico. Apoyo psicológico de un profesional que le haga ver una cosa, y es que no va a seguir siempre sufriendo igual, que permita, digamos, que se deje ayudar la persona. Y luego también lo que es importantísimo es acabar con la desesperanza, es enseñarle, digamos, a ver esos problemas que tiene de una manera diferente. Yo hice la terapia
que me enseñó que si trabajas tu propia personalidad, lo puedes cambiar. Soy la misma persona, pero no tengo el lado oscuro que era dentro. Es que a veces quizás hay un pequeño hueco que intenta a meterse y paro y le digo a mí mismo, vete, vete, no entras y el diablo se va. Después, con el tiempo, intentamos entender el dolor de mi padre, el sufrimiento que debía sentir para llegar a ese punto. Y también nos reprochábamos no haber sabido verlo, no haber sabido ver que sufría tanto. Cuando me vine aquí a Chiclana, de Barcelona a Chiclana, que me venía con Rafi, los primeros días estaba descontrolada. Yo no, claro, es un cambio muy, muy grande y está descontrolada. Y ahí, es una pequeña crisis que la puedo controlar yo sola porque no es grande. Pero sí, por ejemplo, cuando murió mi padre hace un año y medio, sé que lo pasé muy mal y ahí sí que necesité ayuda externa de una psicóloga. Poco a poco me he ido estabilizando y a medida que van pasando los años, cada vez estoy más estable. Cada vez, bueno, me conozco más y sé cuándo estoy bien y cuándo estoy mal. Y cuando estoy mal, estoy mal, cuidado. Cuidado con lo que pasa aquí, que me tenéis que cuidar ahora. Prefiero pedir ayuda antes que volver a lo de antes. Que a lo mejor esa crisis también la podría superar, a lo mejor sí. Pero porque prefiero pedir ayuda, me quedo más tranquila. Y mi familia también, claro. Hay una tendencia a ocultar, a minimizar, ¿no?, en todos los informes de defunción que la causa es el suicidio, ¿no? Y se tiende a atribuir, las familias pues intentan en muchas ocasiones que esto pase oculto, que no se conozca, que es pecaminoso, es algo de lo que se sienten avergonzadas. Por lo tanto, el número de suicidios es siempre inferior a lo que es realmente en las estadísticas. 3.500 suicidios de media al año en España, 9 suicidios al día, son muchos. Y esos son los que están claramente demostrados, porque hay unos 8.000 muertos en España que son de difícil clasificación, que son los ahogados, los precipitados y los muertos en accidente de circulación. Si no han dejado una nota de despedida, pues probablemente se dictamine que ha sido un lamentable accidente. Es algo que he hecho y no tengo ninguna vergüenza de esto. Y me niego a sienta que es un tema estigmático, porque no debería ser. La depresión se puede tratar y el suicidio se puede prevenir. Los síntomas de alerta son muy claros y todos somos capaces de detectarlos. Cuando una persona está en crisis, eso es algo que todos advertimos. Es fácil mirar para otro lado, pero también es fácil decirle a esa persona, ¿qué te pasa? ¿Quieres hablar? ¿Necesitas ayuda? Hay muchas ocasiones en las que se requerirá ayuda de un profesional, pero ese paso primero, ese acercamiento a una persona que sabemos que está pasando un mal momento, que está sufriendo, que tiene un trastorno más o menos profundo, lo podemos hacer todos.
Aposté con mi hermana que en unos años todo habría cambiado. Que lo que entonces le parecía tan difícil ya no significaría nada. Le hubiera ganado la apuesta. Te echo de menos todo el tiempo, Yara.